las distinguidas personas de la medio académico que hoy van a hacer un foro, un panel de lo más interesante. Porfirio Díaz, ni tan lejos ni tan cerca. Llamo al maestro Ismael Vidales, si es tan gentil, un connotado educador que ha estado ocupando de manera valiosa y digna importantes funciones públicas dentro del magisterio, pero además es un valioso escritor, un muy valioso poeta. Maestro, si usted gusta. Bien. Gracias, si usted gusta tomar su lugar. El maestro Ismael Vidales va a facilitar este muy interesante panel. Cito también al maestro José Reséndiz Valderas, que es director del Centro de Historia Regional de la Autónoma de Nuevo León, es director de la Facultad de Filosofía y Letras y expresidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Ruego a la maestra Hortensia Camacho, maestra en Historia, una valiosa académica, cronista de Anáhuac, Nuevo León. Y con mucho honor al que fuera dos veces presidente de la asociación que hoy me honro a presidir, cronista de Linares, Nuevo León, un hombre apasionado, un hombre que también es excelente escritor, me refiero al maestro Armando Leal Ríos. Es un panel sinceramente glorioso en muchos sentidos, por la expertise de cada quien y por lo que cada uno de ellos representa, así que pido un aplauso para ellos. Muy buenas tardes, noches. Cuando mi amigo Carlos Gómez me llamó para invitarme a este panel, la verdad sí dudé en aceptar, por muchas razones, principalmente porque el personaje es sumamente polémico y no tengo la expertise que quisiera para conducir este panel. Pero definitivamente sí lo acepté, porque pues me da la oportunidad de convivir con tres grandes amigos. Armando lo veo con frecuencia, pero al Che y a Hortensia, como dijo el filósofo de Matamoros, Rigo Tobar, oh, qué gusto volverte a ver. No, me da mucho gusto, Hortensia, tenía mucho tiempo de no verte, no saludarte, y a mi amigo José Reséndiz, con todo respeto. Luego les cuento una anécdota de una vez que íbamos a dar una conferencia y se me olvidó el saco y el Che me prestó el de él. ¿Se imaginan cómo me veía yo con el saquito? Pero a Israel se le había olvidado el artículo que iba a explicar. Pues esta situación, junto con la gratitud para cada uno de ustedes, de manera inicial para Carlos y Elvira, que hacen posible este ejercicio de reflexión histórica y cultural, para cada uno de ustedes, porque seguramente tenían cosas más importantes que hacer, y su pasión por la historia pues los inclinó a ver qué pasa en este, ni tan cerca ni tan lejos. Les voy a explicar rápidamente. El panel, pues como bien conocen, consiste en que los expertos, en este caso Armando, José y Hortensia, expliquen lo que ellos gusten, su posición, sus conocimientos, sus saberes acerca del tema. Pero vamos a darle una dinámica un poquito más atractiva. Les pedí apenas hace un momento que cuando terminen los tres de exponer, si pudieran plantearles a ustedes dos preguntas, porque quise
obsequiarles en gratitud por su asistencia libros que tengo en mi biblioteca y que ya leí, son libros ya leídos, pero que me haría mucho gusto que quedaran en manos de algunos de los asistentes. Entonces, un poco jugando a la escuelita, si contestan bien las preguntas, pues les damos su premio, que sí, la verdad que sí vale la pena. Pero no me quitas la plaza si no contesto bien. A lo mejor, ¿cuál plaza? ¿De maestro? De Morelos. Bueno, vamos a hacer un pequeño encuadre para ubicarnos y después, primero las damas, hablará Hortensia. Después, por orden de estatura, Che. Y después Armando. Pues hoy jueves 2 de julio de 2015 se cumplen 100 años del fallecimiento de don Porfirio Díaz. En el centenario, esto lo copié de esta revista preciosa que sacó Proceso, la primera parte, que se la recomiendo. Dice Proceso en su presentación: en el centenario de la muerte del héroe de la patria que devino en dictador, es obligado reflexionar sobre el personaje y su legado histórico. Una época nacional a la que Daniel Cosío Villegas bautizó como el Porfiriato. A don Porfirio no se le cumplieron dos de sus últimos deseos. Uno, morir en su país. Dos, que sus restos fuesen traídos a México si esto ocurría fuera de este territorio. En abono a ese deseo, su sobrino Félix Díaz Prieto, hijo de Félix Díaz Mori, hermano de don Porfirio, llevó a Francia un poco de tierra de Oaxaca que fue colocada en su urna fúnebre. Don Porfirio, como bien sabemos, es un personaje sumamente polémico. Su vida está llena de luces y sombras y es una larga lista de contradicciones. La primera es la de su nacimiento, me refiero a su fecha, la fecha de su nacimiento. Se registra el 15 de septiembre y así lo festejaba, pero parece que esa fue la fecha de su bautizo. La de su nacimiento no está reconocida, pero si alguien la conoce, pues es un hallazgo que tendremos esta tarde-noche. La penúltima de las incongruencias es la de su muerte. Muchas fuentes citan, hoy leía precisamente un artículo en un periódico local, el 2 de julio de 1915 a las 6 de la tarde con 32 minutos, hora de Francia, a la edad de 84 años. Martín Luis Guzmán, en su obra Muertes Históricas, citado en la edición de Proceso que acabo de mencionar, cita que fue a las 6, entre las 6 y las 7 de la mañana, a los 85 años. La tercera incongruencia es la controversia ya legendaria acerca de si sus restos debieran ser repatriados o no. Al respecto, hay como que grupos de historiadores, algunos opinan favorablemente, otros no. Enrique Krause dice: los restos de Díaz se encuentran proscritos de la patria cruel que contribuyó a salvar, edificar y consolidar. Lorenzo Meyer señala: ya podrían traerlos, se refiere a los restos, pues aquí están enterrados gentes con mucho menos méritos y más fallas que el general Díaz. Jorge Eichler, de quien se está reeditando la biografía precisamente de don Porfirio y que colabora en esta revista, dice: los restos del general Díaz quizá puedan regresar cuando haya un mejor entendimiento del personaje. La obsesión por los huesos me parece un poco absurda. Lo importante para los historiadores son los documentos, cómo entender la época y tratar de explicar la historia. Otros historiadores igualmente prestigiados, como Carlos Martínez Azad de la UNAM, Carlos San Juan del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ariel Rodríguez Curi del Colmex del Colegio de México, Armando Bartra de la Universidad Autónoma Metropolitana y Emilio Courín de la Universidad de Chicago, en términos generales dicen que la reivindicación de don Porfirio no es posible por ahora. La historiadora María Eugenia Ponce, ella es responsable del archivo más grande que existe sobre este polémico personaje
y dice: Porfirio Díaz es el muerto que más polémica causa. El archivo que me refiero consta de 800.000 documentos y está resguardado por la Universidad Iberoamericana. La historiadora Ponce actualmente coordina una exposición de apenas el 3% de estos documentos que están exhibiendo en la biblioteca de la propia universidad, la biblioteca Andrea Pozzo. Andrea es nombre de hombres, como Andrea Bocelli, es un pintor y arquitecto del periodo barroco italiano. Y en 1978 ese archivo fue donado a la Universidad Iberoamericana por los familiares y descendientes de don Porfirio, y el Cabildo de Oaxaca ha solicitado que una parte de esa muestra se exhiba en la tierra natal de don Porfirio, ya que hoy precisamente iban a tener acuerdo en el Cabildo, no sé si lo tuvieron y a qué arreglo llegaron, donde trataban de acordar pedir la repatriación de sus restos. Esto está en las notas de toda la prensa nacional. El programa conmemorativo contempla también presentar la obra Porfirio Díaz de Enrique Krause, inaugurar un monumento ecuestre y regalar el libro El Último Brindis de Rafael Tobar y de Teresa. Ríos de tinta corren sobre el personaje, pero ¿quién mejor que nuestros panelistas? Así que en el orden que lo cité, Hortensia, tienes la palabra. Si pudiéramos utilizar unos 15 minutos en respeto al tiempo de nuestros asistentes, y como les dije, al concluir todos, cada uno de ellos va a hacer dos preguntas, y aquí están los premios. Gracias, adelante, Hortensia. Gracias, maestro Vidales. Pues muchas gracias al Museo de Historia Mexicana que nos brinda este espacio para exponer nuestros trabajos, nuestras opiniones y sobre todo hacer los análisis y las interpretaciones de la historia en un tema que, como lo dice el maestro Vidales, pues es un tema muy controvertido por todo aquello que significa el estudio de la historia en México. A Carlos Gómez, el maestro Carlos Gómez, el presidente de nuestra Asociación de Cronistas Municipales, ¿verdad?, que tan dignamente ha estado al frente resolviendo muchísimos problemas, pero también elaborando muchas propuestas donde podemos los cronistas mostrarnos. Y a todos ustedes por estar aquí en esta tarde tan importante, porque soy de las personas que considera que México no debe estudiar sus temas, sus capítulos, en función de las efemérides. O sea, el estudio de la historia de México tiene que ser como lo maneja la ciencia social. Agradezco también a Armando Villar, a los presentes, estimables amigos, compañeros, camaradas y maestros nuestros. O sea, ellos son para mí maestros, porque yo en diferentes épocas del tiempo he aprendido mucho sobre el estudio de la historia. Gracias, gracias a todos. Bien, dentro del panorama sombrío que se vislumbra en el México social de nuestros días, surgen los necesarios estudios de la historia que local o nacional nos permiten razonar, nos brindan las pautas para intentar al menos comprender un pasado que ya se fue, que ya no puede ser rescatado y reorientado a las causas nobles, a las causas buenas, pero que vivimos en el presente con sus efectos y sus consecuencias. Sin dejar de conocer los valores de la historia en sus aspectos científicos y sociales, de entender que la historia la hacemos los humanos y las decisiones tomadas, para bien o mal, redundan en el presente. Somos simplemente lo que se ha construido o lo que se ha decidido en el pasado. Conocer y estudiar, analizar los hechos a través del tiempo, seguirá siendo sin duda lo mejor que como seres humanos hemos podido hacer en la responsabilidad social e histórica, en el ser y en el quehacer del ser humano. Radica el hecho de tener conciencia de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que se dejará a las nuevas generaciones para que sigan aportando al desarrollo de una sociedad perfectible, de una sociedad donde todos tengan las mismas oportunidades de formación y de construcción social, de estudios, de esfuerzos, de trabajo, pero sobre todo de ser capaces de desarrollar al máximo nuestros principales atributos humanos, la razón, el pensamiento y el entendimiento. Esta sería pues una pausa, y yo quería empezar mi tema, si se puede, compañero, con una cita.
con una cita del doctor José Narro Robles, rector de la UNAM, que en enero de 2015 me impactó su discurso, y se puso: no se puede vivir añorando el pasado, lamentando el presente y llorando el futuro. Porque en esta controversia del personaje histórico que significa Porfirio Díaz, tal parece que esto se da. Y yo solamente quiero decirles que el problema del estudio de la historia de México es que contempla, se mueve y se difunde sobre puros mitos. Nosotros vamos a tener una claridad del conocimiento histórico en la medida que se profesionalicen los estudios de la historia. Y aportamos, nosotros que en Monterrey tenemos una licenciatura en historia desde 1974, donde importa que el perfil del historiador tenga ciertas características, sobre todo de interpretación. ¿Por qué? Porque la historia finalmente no es una historia anecdótica, no es una historia de narrativa, no es una historia, es una historia de interpretación, es una historia de valoración sobre sucesos. Y somos muy acostumbrados a hacer análisis de los personajes históricos o de los hechos históricos desde el punto de vista del contexto que vivimos. Y nosotros tenemos que entender al personaje o al hecho histórico en función de los contextos en que se vive. Y en ese personaje, en ese espacio tenemos a don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz tiene una presión histórica muy fuerte, lo tuvo desde que él empezó a figurar como protagonista de la historia de México. Y estoy hablando que don Porfirio Díaz en el siglo XIX alcanzó a tener casi más de 50 años como protagonista principal. Su presión histórica fue indudablemente la figura de Benito Juárez, ¿sí? Por eso muchos historiadores tratan de contraponerlos, y tratan de enfrentarlos, tratan de decir este fue bueno, este fue malo, porque los estudios de la historia de México basados en los mitos siempre establecen que hay un bueno y hay un malo. Y dentro de los estudios que hace la historia como ciencia social, en la historia no hay buenos ni hay malos, hay personajes, simplemente sujetos históricos, personajes que desarrollan o actúan en función de los contextos que les toca vivir. Y en este caso, pues, tenemos al personaje don Porfirio Díaz. En este caso, nosotros tenemos la idea de que el siglo XIX fue un siglo que estuvo totalmente lleno de transformaciones económicas, políticas y sociales por hechos endógenos. Es decir, estaba la Revolución Francesa en el siglo XVIII, que se había dado en Francia para acabar con el régimen feudalista, y venía la aparición del sistema capitalista, o sea, eso, un nuevo sistema socioeconómico y político que basaba su desarrollo en los derechos del ciudadano, en los derechos políticos del hombre, en las libres agrupaciones, en una serie de cuestiones donde el ser humano era muy importante. Pero también había otro fenómeno económico que era la industrialización, o sea, la primera revolución industrial. Y salvo estos dos hechos históricos y muchos más, se van a dar todos estos cambios, particularmente, pues claro, en las sociedades más avanzadas como Inglaterra, Francia, Alemania y los Estados Unidos, que recién se había establecido en el norte de América. En este proceso de cambios y de desarrollo, ustedes saben que nosotros tenemos el proceso de la independencia, después de tanto tiempo, ¿verdad?, que fue la colonia aquí 3 siglos, con toda una serie de datos históricos, políticos y sociales. La independencia que trajo en su terminación, cuando se firmó el acta de independencia de España, pues hubo una anarquía total en la nación, ¿verdad? Y aun cuando en todo el mundo se estaba desarrollando el liberalismo, era una doctrina social que encaminaba el establecimiento del capitalismo en las nuevas sociedades, la independencia no logró establecerse plenamente, porque asumió al país en una anarquía total, que la nación nunca acabó por nacer, y por eso tenemos nosotros toda una serie de problemas económicos, políticos y sociales, y de confrontación adentro de lo que luego fue México. Tenemos la herencia colonial, el dilema de la apreciación histórica. Los conservadores apreciaban la herencia colonial, los liberales apreciaban la herencia prehispánica. Luego viene con Porfirio Díaz y con don Benito Juárez la historia patria basada en nacionalismo, en tratar de construir una nación. Y luego viene la historia de bronce, ¿verdad?, que es la cuando ya con un sentido muy ideológico los estudios de la historia establecen lo que es blanco y negro, o sea, aquel es bueno y este es malo, y los que tienen el poder somos los buenos y los que perdieron son los malos.
Entonces, yo creo que para estudiar a Porfirio Díaz, una de las líneas de investigación dentro de la rama de las ciencias sociales, indiscutiblemente, que es la línea política. O sea, la historia política, porque finalmente el desarrollo y el protagonismo de don Porfirio Díaz durante estos 50 años de su anotación en la historia nacional es indiscutiblemente por su uso del poder. El uso y el abuso del poder que Porfirio Díaz cometió o se dio en cuanto a él, no voy a desarrollar los detalles en función de que los estudios de la historia política, ¿verdad? De la historia política particularmente es establecido, bueno, yo leí dos libros muy interesantes, que es el de don José Villegas, El estilo de gobernar y el sistema político mexicano. En este sentido, quiero decirles que don Porfirio Díaz fue un personaje que, bueno, ya todo el mundo sabe que, igual que don Benito Juárez, nació en Oaxaca. Oaxaca era una provincia alejada de la Ciudad de México, donde había mucha población indígena. Yo creo que los estados mestizos de México son indiscutiblemente que Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, porque ahí precisamente hubo mucha población indígena y hubo mucha población española y criolla, y yo creo que son los, bueno, don Benito Juárez todos saben que era de raza indígena zapoteca, y don Porfirio Díaz pues ya era 25 años más después, él había nacido en el 30, él era mestizo, ¿sí? Vamos a ver luego que en las épocas de esa anarquía, México tiene dos invasiones, ¿verdad? Varias, pero las más importantes va a ser la de los Estados Unidos y la de Francia. Primero la Guerra de los Pasteles y luego el Imperio de Maximiliano. En esos periodos de tiempo, como que la situación social era la leva, eran las armas, era el pleito, era el nacimiento de la nación en función de la defensa de la patria o de la construcción de la patria, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a ver que lo que don Benito Juárez empezó a desarrollar como abogado, conocedor de las leyes, era una estupenda que, a pesar de su origen indígena, había podido superar. Don Porfirio Díaz fue su formación muy distinta. Él fue totalmente pegado al desarrollo de las armas y resultó ser un importante soldado de la patria, como él le gustaba decirse. Pero a don Porfirio Díaz le emocionó mucho el poder, y creo que desde que tuvo conciencia de lo que significaba el poder, enfrentó a don Benito Juárez con esa situación. Pero no se le enfrentó totalmente, sino que él de alguna manera sabía que la manera en que podía competir o alcanzar a Juárez era a través de las armas. Y así lo hizo. Todas las batallas que tuvo sus 37 batallas, que colgaba sus medallas tan honrosamente sobre su pecho, ¿verdad? Ustedes lo han de ver siempre cargado, pues fueron cuestiones y fueron situaciones donde él entró y dio una situación donde sus propios compañeros, a la gente que lo desconocía, lo conocía a partir de entonces, y logró tener una gran popularidad. Entonces, el personaje pues da para mucho, o sea, el tema es muy corto. Yo lo único que quiero decir es de que don Porfirio Díaz, al ascender al poder, él mostró siempre un afán del control, de controlar militarmente, y tenía sus características muy, muy diferentes a don Benito Juárez, porque, como alguna vez dije por ahí algunos historiadores, don Benito Juárez ganaba batallas sin pelearlas, sin disparar un solo tiro, y don Porfirio Díaz ganaba batallas, pero porque aventaba tiros de más, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a ver que las características de Porfirio Díaz es muy distintas, aun cuando eran liberales, aun cuando eran del mismo estado, aun cuando muchas situaciones en común, él era eran muy, muy diferentes, ¿sí? Él conoció a don Benito Juárez hasta el 49, en 1849. En esos momentos él se enteraba de que otra cosa muy distinta era de que don Benito Juárez era una persona que leía mucho, conocía totalmente las leyes, que estaba totalmente
sobre los aspectos del Estado de Derecho, y él era un soldado de la República, era un soldado de las armas. Don Porfirio Díaz no tenía el nivel de la intelectualidad de Benito Juárez. Él se dio cuenta también muy tarde, ¿verdad?, de que la invasión y la apropiación de los territorios mexicanos por parte de los Estados Unidos se dio por la anarquía y por el centralismo político de México. Reclutaban a jóvenes que, atraídos por las milicias y los milicianos, pues, se aportaba para la guerra. En ese sentido, él llega al poder, nunca pudo vencer a don Benito Juárez, o sea, ni en las elecciones ni en las armas. En las dos cuestiones, en el plan de la Noria fue derrotado totalmente, y en el plan de Tuxtepec fue derrotado totalmente. Él llega al poder por un golpe militar, porque lo apoya su compadre Manuel González, y ya había muerto don Benito Juárez cuando él se apropia y que toma posesión aquel 5 de mayo de 1975. Pero él va con una bandera: sufragio libre, no reelección, constitución del 57, porque era lo que le peleaba don Benito Juárez, que don Benito Juárez estuvo en el poder 15 años, desde el 57 hasta el 72, que murió por las cuestiones de la guerra, por las cuestiones de la situación política tan inestable que había en el país, y que sus propios compañeros le exigían que dejara el poder y él no lo dejaba. Inclusive hay mucha historiografía donde se afirma que las elecciones, tanto del 67, del 68 como las del 71, pues no fueron muy limpias, pero favorecieron tremendamente a don Benito Juárez. Hay mucha... Por eso al final voy a mostrar una bibliografía mínima sugerida de textos, ¿verdad?, que son resultado de investigaciones elaboradas, ¿verdad?, y que, aunque no son muy difíciles de conseguir, seguramente sí los van a encontrar en las bibliotecas. Yo creo que don Porfirio Díaz, de una vez que asuma el poder, sentencia que ningún ciudadano se imponga por y perpetúe en el poder, y esta será la última revolución. Fue vencido por los ejércitos de Juárez, pero finalmente asumió el poder, y a partir de entonces él denunciaba que el sufragio público de don Benito Juárez se había convertido en una farsa, observaba y denunciaba la corrupción en el gobierno de Lerdo y sus intenciones de regirse para seguir conservando sus privilegios. Tenía el carácter de la ley suprema, tendrá carácter la ley suprema de la no reelección del presidente de la República, de los gobernadores del Estado, y se estableció para a los 3 años, en el 80, que le dio la presidencia a su compadre Manuel González. En ese mismo año cambió él, teniendo el poder total, cambió la constitución para que sí se permitiera la religión pasando un periodo. O sea, en el 84 él ya volvía a volver. Entonces, ahí demuestra que las banderas, ¿verdad?, de políticas por las cuales combatió a Juárez desde la época del 67, o sea, volvió él. Entonces, por eso digo que el estudio de Porfirio Díaz no lo vamos a poder entender si no hacemos un estudio más profundo de los ejercicios del poder en México, porque lamentablemente ya se me está acabando el tiempo y todas las 14 hojas escritas, pero bueno, en otra ocasión habrá oportunidad. El problema de México, del poder en México, es que cuando uno está enfrente puede gritar, decir, hablar y todo, pero cuando ya está en el ejercicio del poder algo les pasa, que se vuelven a repetir las cuestiones. Por eso te digo que el tema de don Porfirio Díaz, a 100 años de su centenario, a 150 años de su protagonismo, nos deja muchas lecciones. Y las lecciones particularmente, yo no digo ni estoy muy segura de que sean las cuestiones económicas, porque hay un historiador que dice, hay varios historiadores que dicen que también son mitos por el lado de que él fue el creador de la cuestión del desarrollo económico, de toda esa cuestión que se vio a finales del siglo XIX y a principios del XX, o sea, toda esa situación, que son mitos también que se le atribuyen, porque recordamos que las dos primeras líneas de ferrocarriles las hizo primero don Benito Juárez, y la segunda la inauguró, era corto, de México a Toluca y luego de México a Veracruz, Lerdo de Tejada. Pero no era tanto porque el gobierno mexicano quisiera o pudiera, o sea, la situación
legislatura estaba muy complicada y la presión de presupuesto, sino era por la presión que estaban dando los Estados Unidos con su comercio. Ya en Estados Unidos se había dado la segunda y la tercera revolución industrial y nosotros todavía estábamos con los problemas del colonialismo. El liberalismo inclusive no pudo desarrollarse, el maestro Rosendis maneja perfectamente bien ese tema. No se puede desarrollar en México porque por las condiciones socioeconómicas, políticas que hay en el país, el atraso tan tremendo que hay en el país. Entonces el Estado tiene que ser, el liberalismo no permite la intervención del Estado en el desarrollo de la economía. Y sin embargo, el gobierno tuvo que meter presupuesto para hacer ferrocarriles, para el teléfono, para el telégrafo, para la electricidad, para la agua potable. ¿Por qué? Porque no había condiciones para desarrollar lo que estaba. Y todas esas características vienen a crear en el país un capitalismo dependiente. Y por eso vamos nosotros muy atrasados con respecto a Estados Unidos y a otras cuestiones. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas de la cuestión de don Porfirio Díaz? ¿Verdad? Que él no solamente, él se convirtió en dictador. ¿Por qué? Porque se perpetuó en el poder respetando y por ningún motivo la Constitución del 57. Y luego dos de las cosas que lo asentaron fue que todo lo que se había dicho en cuanto a la separación de la Iglesia del Estado y los poderes de la Iglesia, la volvió a llamar y la volvió a asentar y volvió a permitir que la educación laica ya no se permitiera y estableciera universidades católicas y que hubiera colegios católicos y etcétera. Y también sentó a los concesionarios de los ferrocarriles de los Estados Unidos y fue varias veces a Estados Unidos. Inclusive se dice que su esposa, su segunda esposa, que fue la con la Carmelita, ¿verdad? Ella fue arreglado su matrimonio porque ella era hija del principal colaborador de Lerdo, ¿verdad? Entonces Carmelita era una joven, una muchacha joven muy inteligente, que sabía inglés, que sabía francés, que sabía italiano, que podía refinarlo, que podía sentarlo y que podía darle. Por ahí hay una caricatura, ¿verdad?, donde establece de cómo don Porfirio Díaz caminando y cómo se transformó. Pero bueno, yo quisiera decir con esto de que el personaje da para mucho. Podemos hablar aquí de historia económica, de historia, de historia social, de historia inclusive de las mujeres, analizando sus matrimonios y los hijos que tenía por ahí, los hijos que se le murieron, etc. El personaje histórico da para mucho, ¿sí? Pero con el que yo me quedaría para poderlo entender y para poder aportar a esta discusión de que si se traen o no se traen los restos y qué cosas de esas, es la historia política. O sea, y para estudiar la historia política tendríamos que usar o utilizar o analizar e interpretar la historia del pueblo. Yo con eso me quedo nomás rápidamente, les muestro los libros que pueden, no voy a hablar más, nomás así que cada medio minuto se pase para terminar, porque nomás voy a concluir. Yo empecé a leer a Porfirio Díaz en 1989 con un trabajo de investigación que tengo sobre Colombia y el puente la construcción del puente internacional, y empecé yo a leer tres textos o tres materiales o tres archivos donde documentaban la información de tres personajes muy importantes, que era Catalino Garza, que era Los Flores Magón y que era Adolfo Duclos Salinas del México Pacificado, que eran los enemigos políticos de don Porfirio Díaz en la época, en el momento del desarrollo de los hechos, y que lo que más le reclamaban a don Porfirio Díaz era la falta de respeto en todas sus manifestaciones a la Constitución del 17, que había sido la bandera política con la cual se había levantado contra Juárez. Y nada más para terminar, y ahí hay dos elementos que también quiero marcar, que es, él utilizó la represión como arma política principal, y ahí tenemos esa expresión de Mátalos en Caliente. Vieron la caricatura del gobernador de Veracruz, ¿verdad?, de cuando unos izquierdistas o enemigos del régimen. Entonces la recomendación que le dio el presidente Díaz fue que los matara así rápidamente, y así mató a mucha gente también acá en el norte cuando se estableció la frontera que se dio Colombia. Y el México pacificado, hay un capítulo ahí en el texto de Duclos Salinas donde hace un comparativo entre el general Bernardo Reyes y el general Porfirio Díaz, y una de las cosas que manejaba era
de que porque don Porfirio Díaz era tan tremendo en cuestión de su soberbia y de su altivez, pero era muy llorón, y todas las cosas que él hacía, lo dijo don Benito Juárez alguna vez, pues llorón y llorando, Porfirio nos mata ardiendo, así es que hay que tener mucho cuidado con él. Por eso termino, muchas gracias. Vamos a tomar nota de todo lo que ustedes consideren que es valioso. Yo quiero comentarles que en 1909 un escritor norteamericano, Carlo de Fornaro, escribió este libro que se llama Díaz, zar de México, y contiene otros dos ensayos del mismo autor. Yo se lo regalo a quien me diga la respuesta de lo siguiente. Las preguntas de ellos van a ser al final. Se cuenta que en una ocasión su hermano Félix se quemó la cara con pólvora y de ese incidente devino su nombre de El Chato. Sobre este incidente, en el libro México Bárbaro, publicado en 1910 por la editorial Charles H. Kerr and Company, se dice que fue el mismo Díaz, cuando era niño, quien, enojado con su hermano Félix, le puso pólvora en la nariz mientras éste dormía y le prendió fuego. La pregunta es, ¿quién es el autor de México Bárbaro? Bien, pues continuamos con el panel, cedemos la palabra en orden de estatura a estos seis. Ya vamos 5 minutos atrás. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a exponer algo sobre el porfiriato, un tema demasiado estudiado y sumamente amplio, de tal manera que procuraremos resaltar algunos aspectos importantes a nuestra manera de ver de lo que es el porfiriato. Díaz es uno de los hombres más polémicos de nuestra historia, de la historia de México. Él surge como uno de los grandes protagonistas al concluir la guerra de intervención francesa. Y diríamos que es en esa guerra donde Díaz se perfila como uno de los líderes nacionales más importantes, junto con Benito Juárez y Lerdo de Tejada. De tal manera que al concluir la guerra de intervención francesa, hay tres personas con un lineamiento presidencialista. Y desde ahí se va a perfilar una lucha por el poder de los tres personajes que fueron defensores acérrimos de los principios no reeleccionistas de la Constitución de 1857. Y fueron los tres quienes la violaron por primera vez, reeligiéndose por lo que da, pues lo que pone de manifiesto en buena forma esas cosas tan misteriosas del poder, ¿no? Y es entonces Díaz, de esos tres personajes, el que va a finalmente a marcar una huella más profunda, o diríamos un tiempo más largo en el poder, donde arriba a él en 1876, y va a ser necesario llevar a cabo una revolución para poderlo quitar, que costó aproximadamente 1 millón de vidas. Díaz en realidad fue una persona visionaria que supo entender la problemática del momento y transformó al país, lo transformó aprovechando la coyuntura internacional existente en esos momentos. Pero fue una transformación que al mismo tiempo profundizó los lazos del subdesarrollo, que eso fue lo más lamentable. Un subdesarrollo que supo heredarlo en lugar de encontrar la
las formas de enrolar al país por un desarrollo más independiente y más autónomo. Él va a articular también, y es uno de los grandes méritos, por primera vez, a la economía mexicana al mercado internacional, dado que en esos tiempos se daba a nivel internacional los pasos más importantes de transformación por las potencias más grandes del mundo en ese momento, como era Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos. Díaz llega al poder, decimos, en 1876, finales del siglo XIX, que es cuando, en términos teóricos, el capitalismo está en la fase imperialista. El capitalismo tiene dos fases desde el punto de vista teórico. Uno, que es la fase primera de la libre concurrencia, de la libre participación, donde desde el punto de vista económico, cada país hace lo que más le conviene. Es en la fase de la libre competencia. Pero en estos momentos el capitalismo está pasando por la fase superior, como teóricamente se llama, que es la fase imperialista, donde ahora esa libre competencia se transforma en una competencia entre los grandes monopolios que son parte de ese desarrollo del capitalismo que se inicia en Inglaterra. Entonces, bajo esas condiciones, Díaz pone en práctica una política de puertas abiertas para los inversionistas. Y es esa oportunidad que da Díaz, entregando buena parte de las materias primas y ofreciendo mano de obra muy barata, lo que atrae a los países más desarrollados, especialmente a nuestros vecinos, que vienen a invertir mucho en los ferrocarriles, pero también hay inversiones de Francia, de Inglaterra, y esos son los impulsores dinámicos del desarrollo que México experimenta durante el porfiriato. El país se transforma, sí, se transforma radicalmente, pero es una transformación que al final de cuentas va a profundizar, decíamos, los lazos de su desarrollo. Un país con un desarrollo deformado, porque si bien para 1910 Díaz había transformado de manera radical al país, en cambio, por otro lado, el 90% de los campesinos carecía de un pedazo de tierra. El 90% de las comunidades indígenas habían perdido sus tierras comunales. O sea, el porfiriato había sido una transformación de las élites, no de las masas, donde el peonaje era sumamente numeroso todavía y los beneficios de la educación para los hijos de los peones estaba prácticamente en cero. De tal manera que para 1920 todavía el 90% del analfabetismo en México era lo real. Esa era la herencia de la misma revolución que no pudo, por la cual se había llevado a cabo este movimiento de 1910. Díaz sí tiene el mérito de haber puesto en práctica una política transformadora y modernizadora de un país como México, pero con una modernización, diríamos, demasiado elitista. Y esa fue la causa, diríamos, de, al final de cuentas, de por qué fue necesario llevar a cabo una revolución armada para quitarlo del poder, para poderlo remover. Fue otro de los grandes errores de Díaz. Él puso una política, como decía Hortensia, la política del gran garrote. Al principio fue una política donde no había partidos políticos. Los partidos políticos van a darse hasta a partir de 1908. Y eso le permitió a Díaz jugar con los hilos del poder, donde puso en práctica las políticas preferenciales,
en relación muy estrecha con los caudillos regionales que se habían formado como consecuencia de esos cambios que el país había estado experimentando desde mediados del siglo XIX, donde estos iban acompañados esos cambios fundamentalmente de caudillos regionales. Y más en un país que como el nuestro había estado parcelado durante tantos tiempos y que la introducción del ferrocarril, que fue parte de lo sustancial de la política de Díaz, no fueron capaces los ferrocarriles de acabar con esos caudillos regionales que se habían formado debido al parcelamiento geográfico del país. Y Díaz no pudo tampoco, ni pudo ni se interesó por acabar con esos caudillos. Al contrario, se puso en contacto con ellos y utilizó una política preferencial, otorgándoles toda clase de bondades a cambio de que contuvieran las inquietudes de las masas, de los campesinos, de los obreros en las distintas regiones. Era mucho más cómodo y más barato tener contento a uno que tener contento a muchos. Por eso decimos que esos rasgos que se van a formar a final del siglo XIX, ya con el porfiriato, son parte de esas políticas que se van a aplicar posteriormente en nuestro país y que muchos se van a asemejar para lo que hoy, para lo que en el siglo XX más avanzado se va a dar. Es en este momento donde la política de Díaz va a dar lugar a un presidencialismo, donde la fuerza está basada en un caudillo. Que es la diferencia del presidencialismo que se empieza a formar a partir de Lázaro Cárdenas, con un modelo, diríamos, más diferente, pero presidencialista, donde ya la fuerza del caudillo ya no es tan importante, porque ahora son las instituciones las que van surgiendo, las que van a constituir la base de esa fuerza centralizada del poder, que hoy todavía lo padecemos a pesar del avance de la participación de los congresos. Durante mucho tiempo el presidencialismo pues fue muy fuerte, tal vez muy bondadoso, pero de todas maneras se fue perdiendo sus efectos preferenciales, pero se va conformando en Díaz esta diferencia que tenemos de ese milagro mexicano, diríamos, primero el milagro del que hablamos a partir de 1940, donde son transformaciones importantes de México, porque a Díaz no se le puede negar de ninguna manera que haya transformado su política al país, porque eso es indiscutible. ¿Sí? Nada más que esas transformaciones no permearon a la gran mayoría de los mexicanos, sino que fueron muy preferenciales para ciertas élites. Y eso lo demuestra que todavía para el año de 1920, por ejemplo, en el caso de la educación, para 1920 el 90% de los mexicanos eran analfabetas. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que las novedades pedagógicas que Díaz supo introducir al país, pues fueron muy preferenciales, porque desde Juárez se mandaban ya a estudiar a Europa a las teorías más avanzadas sobre educación, ¿sí? Y la siguió Díaz también, pero era una educación también demasiado elitista para unos cuantos. Con Díaz la base de los la base de la economía eran las haciendas. Haciendas de nuevo tipo que se forman con la ley Lerdo, sí, pero que están basadas en la acaparación de tierras en base a la venta de las tierras nacionalizadas del clero que hizo Juárez en buena parte. Muchos de los hacendados surgen de esa parte de tierras que se vendieron en esa época y ahora constituyen en
la fuerza económica más importante. Por eso algunos teóricos dicen, Díaz sigue el camino más largo del feudalismo a la mexicana, porque no tiene todos los rasgos europeos, hacia un capitalismo del tipo moderno. La vía más larga, al estilo prusiano, dicen unos, cuando analizan la participación de los grandes latifundistas prusianos, la vuelta más larga, y eso se usa aquí en México para pasar de esa especie de feudalismo a un capitalismo ya más dinámico. Y Díaz con todo y esto que utiliza, supo mantener una paz única que hasta ese momento no se había conocido. Ustedes saben el periodo que va de 1821 a 1867, o sea, de la época de la proclamación de la consumación de la independencia a lo que es la República Restaurada, que es conocido como el periodo de la anarquía, porque esto está en realidad caracterizado por una serie de revueltas militares casi al orden de, casi al día, ¿no? Y donde los militares van a propiciar revueltas y no las venden al mejor postor. Con eso muchos militares encontraron la forma más apropiada de vivir y de enriquecerse. Hubo un momento en que teníamos dos presidentes de la República, pero era parte de esa anarquía que México estaba viviendo desde 1821 hasta 1867. Por eso, esta paz que Díaz va a propiciar a partir de su llegada al poder es parte de los grandes méritos que a Díaz se le pueden atribuir. El problema de Díaz es que le supo el poder muy bien y aparte del grupito de los científicos de los que se rodeó, que también no lo supieron aconsejar como era debido. Es la, a veces, los colaboradores más cercanos son los que más estorban en muchos de los casos, porque anteponen sus poderes al poder colectivo, sus intereses. Gracias. Muchas gracias. Hace un momento Hortensia hablaba de la última esposa de don Porfirio, una muchacha de 17 años, ella llevaba 35 de diferencia. Carmelita, ¿verdad? Bueno, pues Carmelita crió a Amada, la hija más amada de don Porfirio, que había tenido con una indígena. Y Amada se casó con un personaje muy famoso, el famoso 41. El polémico, el famoso 41. En este libro de Pedro Ángel Palou, que fue rector de la Universidad de las Américas, sección Puebla, es de donde se basó la película Zapata, que está muy fea, pero pues la hizo este muchacho, el hijo de Alejandro Fernández. Bueno, pero lo voy a regalar a quien me dé respuesta a esta pregunta. En octubre de 1874, don Porfirio Díaz fue postulado como candidato a diputado federal y ganó la elección. Una vez instalada la Cámara de Diputados, uno de los primeros dictámenes de la nueva legislatura fue aprobar una propuesta de la Comisión de Hacienda relativa a disminuir la pensión de los militares retirados del Servicio Nacional, así como reducir de una manera significativa el sueldo de los soldados activos en el ejército. Díaz, junto con otros diputados de extracción militar, se opusieron a la propuesta de Hacienda. Justo Benítez, quien era para entonces el intermediario político de Díaz, sugirió al militar que pronunciara un discurso en la tribuna del Palacio Legislativo. Tras mucho meditarlo, Díaz accedió a hablar en público, aunque él conocía sus limitaciones como orador, intentó elaborar un discurso. La pregunta que hago es, ¿qué pasó en esa ocasión? A ver. No pudo. Lloró. Exactamente. O sea,
se trabó todo, se puso nervioso, vio para todos lados. O sea que el 20 de mayo del 76 ya lo tenía ensayado. Bien, pues continuamos ahora con el más grande en estatura. Les saludo con mucho afecto y particularmente agradezco a Carlos, por supuesto, esta oportunidad de comunicarnos con ustedes. Y Elvira, bueno, como feliz, como muy atingente anfitriona, pues también nuestro agradecimiento. Yo comenzaría con una pregunta y obviamente viendo el exceso de libros que trae aquí nuestro amigo. ¿Quién fue el único presidente de la República nacido en Nuevo León? Analiza un día, ¿no? Con ello comenzaría yo mi intervención en el sentido de que si bien Valentín Canalizo, compadre y amigo inquebrantable del manco de acá de Antonio López de Santana, hubo otro nuevo leonés que estuvo a punto o debió de haber sido presidente de la República, dentro de ese aporte no solamente de valor, de imaginación, de representación de todo un municipio, de todo un, no digo de un municipio, de un estado, sino de una región, que fue, yo diría que fue Mariano Escobedo. Mariano Escobedo, y ahorita voy a decir por qué. Y aquí voy a leer, no sé si alguno de ustedes recuerdan a Severo Mirón. ¿Alguien te recuerda a Severo Mirón? Sí, cuéntame un libro. En 5 minutos él tenía que contar un libro. Es decir, Severo Mirón era tan atractivo para platicar que obviamente platicaba un libro rápido. Yo traigo 3 libros. El Coloso de Guelatao, ya Tencha ha hablado bastante de Benito Juárez, por supuesto, porque son vidas cruzadas, vidas muy, muy paralelas entre Benito Juárez y, por supuesto, Porfirio Díaz. Es decir, no se excluyen, aun y cuando están siempre juntos, los dos se necesitan, hasta ya acá en el plan de la Noria, que verdaderamente chocan. Pero eso es otra cosa. Y hay un párrafo que aquí se lo dedico yo a mi queridísimo doctor John Tijerina. Dice: el general Porfirio Díaz pidió trasladarse a Oaxaca para crear una nueva división de Oriente con los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche, y por esa razón el señor presidente autorizó su salida del Bajío en unión de sus inmediatos colaboradores: general José María Ballesteros, coronel Manuel González, es decir, en este caso el Manco de Tamaulipas, el teniente coronel Juan Espinosa y Gorostieta, que era también de aquí de Nuevo León. Plácido Vega fue sustituido por el coronel Apolonio Angulo, el mayor Teodoro Correa, mayor Jesús Toledo, el general Mariano Escobedo, el coronel Ramón Reguera y el coronel Eugenio García. Nada más hasta ahí voy a ver este tema tan interesante, cómo se entremezclan los hombres del sur y los hombres del norte en esa lucha tremenda en contra del Imperio francés. Eugenio García, muy poca gente lo ve y lo refiere en la historia, y es un personaje muy interesante, presente, porque fue culpable de la muerte del guarteniente de Santiago Vidaurri, Juan Suazo. Juan Suazo, que se dice que la gente de Linares es proverbialmente intrigosa e institucionalmente chismosa, y ahí le dice Santiago Vidaurri que hay que darle un golpe de estado a los congresistas en Galeana, y manda un correo diciendo que va para hacerle un cierre. Por la montaña se viene Eugenio García y obviamente llega a donde está el campamento de Santiago Vidaurri y, por supuesto, Juan Suazo, y ahí en una malhadada bala le rompen el cerebro a Juan Suazo. Es decir, lamentablemente,
la información llegó a Linares, de Linares se fue a Galeana, de Galeana se vino por la sierra y llegó acá a lo que vendría siendo las inmediaciones de Saltillo. ¿Cuál es la? Ramos Arizpe. Ramos. Ahí realmente ocurre ese hecho, que obviamente va a romper mucho el vínculo entre las gentes del norte, que obviamente tiene Santiago Vidaurri y por supuesto Mariano Escobedo. Realmente es increíble, y eso se lo digo, se lo ha dicho muchas veces aquí al doctor Tijerina, cómo esta gente era capaz de cabalgar tanto tiempo de aquí, de Nuevo León hasta Oaxaca. Y uno de los gentes que tenía mucha confianza, Porfirio Díaz, era Jerónimo Treviño. Y Jerónimo Treviño dice, tú no te me separes de ti. Y Jerónimo Treviño se separa del grupo de Porfirio Díaz. Y bueno, se viene todo el grupo de Jerónimo, no se viene solo. Se viene en el momento del ascenso de los franceses, tratando de que no caer en una celada o en una traición. Llega finalmente otra vez a la frontera norte y empiezan a armar otra vez el ejército. Obviamente que al final de cuentas ya todo el mundo lo conoce, llegará a exterminar acá en Camargo a los franceses y después irán hasta Querétaro. Es decir, qué hombre de acero, qué reconocimiento creo que hacemos todos y cada uno de los que estamos aquí en este momento, en donde se habla de la personalidad de Porfirio Díaz a bueno y malo, a sombra y luz, a traidor o héroe. Es decir, ¿con cuál nos vamos a quedar? Yo me quedo obviamente con el valor y la aportación que hicieron los norteños en esta guerra tan feroz en contra de los franceses, y que de alguna manera u otra concluye con la rendición de Maximiliano Miramón y Mejía en Querétaro y con el fusilamiento de ellos. Y aquí es donde digo yo que Mariano Escobedo pudo haber sido presidente de la República si no ocurre el malhadado infarto que termina con la vida de Juárez en 1872. Lamentablemente, en ese tiempo ustedes recordarán el plan de la Noria, Porfirio Díaz estaba desesperado diciendo, hey, yo quiero mi parte del botín de todo esto. Evidentemente Juárez no era cualquier cosa, no por algo se le llama el coloso de Guelatado. Un libro que les recomiendo, hablábamos ahorita de Severo Mirón, en 5 minutos es imposible narrar la vida el contenido de este libro, pero es un libro interesante porque va viendo ese entreverarse como el propio Porfirio Díaz, que no era de la generación de Juárez. Juárez nació en 1806 y este hombre nació en 1830, después será su alumno y le va a ver, siempre le decía el buen Porfirio, ¿dónde anda nuestro buen Porfirio? Es decir, siempre tuvo bien reconocimiento de su mérito militar, pero obviamente la ambición de Porfirio no iba. Benito Juárez se dio cuenta de la. Se dio cuenta oportunamente y le trataba de tapar. Y había hombres geniales, ¿no? Como Lerdo de Tejada, Iglesias, qué sé, que también andaban en ese mismo paquete. Hay un episodio muy interesante de todo lo que vendría siendo el punto generador financiero del movimiento en contra de los franceses, que está obviamente con su núcleo en Linares. Y desde ahí se va a llevar a cabo esa intención de que los neoleoneses también deben de tener parte en el poder de la República. Lamentablemente estaba Iglesias, estaba Lerdo y estaba Porfirio Díaz, que obviamente promueve el plan de la Noria. Un libro interesante. Este es un libro de guerra y este sería un libro de romanticismo. Yo creo que muchos de ustedes vieron o vimos el vuelo del águila. Es decir, este es el vuelo del águila, prácticamente todos. Creo que fue una de las cosas que hizo Televisa con Krause. Muy interesante. Es el peor de un libro. Yo lo que sí es que la novela la hicieron, por supuesto, para tratar de buscar sensibilizar a la gente y que la gente aplaudiera y que dijeran, no es justo que Porfirio Díaz esté allá en París, vamos a traerlo. No funcionó, ni creo que vaya a funcionar nunca. Ahorita hablábamos tan cerca y tan lejos, no sé dónde podemos poner a Porfirio Díaz. Tan cerca quizás
en el recuerdo de sus grandes hazañas, que ya lo decía yo, se narran en este libro, tan lejos, por supuesto, en lo que pasaría después. Él fijó, inclusive en el vuelo del águila, las 12 riendas, represión y pacificación, divide y vencerás. Por ello dividió todos los grupos que habían participado en el imperio francés. Control y flexibilidad de los gabinetes, daba y quitaba, y los gobernadores los iba más o menos manejando. Sufragio inefectivo y sin reelección. Él pensaba manejar a Manuel González, lo manejó, y ya cuando ya lo quemó, ahora sí dijo, ahora voy yo, y ya no se quiso quitar. La domesticación del poder judicial, pan y palo por el ejército. Es decir, no había más que dos sopas. O te domesticas y te damos un hueso, o te damos en la boca. Aquí está, esa era la... Exactamente. La política de conciliación con la iglesia, Porfirio Díaz era gran masón, grado 33, siempre estuvo con Juárez en esa tesitura de la masonería, pero cuando ya se enamora de la jovencita carmelita, que ya mencionaron ahorita aquí, poco a poco se empieza a inclinar a besarle el anillo a los curas, y se vestía y empezó a hacer otro, obviamente, el acoso a la prensa. Hay, por supuesto, que podríamos hablar de los flores Magón y de tantas gentes, cómo fueron en un momento determinado ferozmente reprimidos, y obviamente la dictadura fue creciendo hasta llegar a la doma de los intelectuales, al culto a la personalidad, al propio dictador. Y finalmente concluyo yo en este libro con dos mujeres, obviamente su gran amor, que fue Juana Cata. Ustedes lo recordarán a Juana Cata, Catalina Romero, que inclusive le hizo pasar por ahí el tren para que le bajaran tantito la velocidad, y bajaba, tiraba un salto y se iba con Juana Cata, que siempre fue su gran amor. Su gran amor, digo, y ya lo demás fueron intereses con Matías Romero y todo ello. La otra chica que prácticamente lo domesticó, hay una novela por ahí que se llama y el hombre y la mujer creó al hombre. Creo que Carmelita sí lo va a pulir y lo va a arreglar y lo va a hacer, por supuesto, presentable en ese nuevo mundo al cual él llega. Y en fin, hay otro libro que realmente, y perdonando, ya casi estoy 5 minutos cada uno. Este libro debemos de conocerlo todos. Se llama México Bárbaro. México Bárbaro, de John Kenneth Turner, que ya mencionó el maestro Ismael. Es la explicación de la guerra. ¿Pueden ustedes imaginar a miles de gente con la carabina al hombro y obviamente sin más pan en el estómago más que su coraje y su rabia a todo lo que el propio Porfiriato había gestado? Una situación impresionantemente diferente. El sistema de Díaz fue la esclavitud y el peonaje en México, la pobreza y la ignorancia y la postración general del pueblo, que en ese momento, en mi humilde opinión, se debieron a las organizaciones financieras y políticas que en la actualidad rigen en este país, o sea, en la época de Díaz. Prácticamente, en una palabra, lo que llamaremos el sistema dictatorial del general Díaz, que yo creo que todos lo debemos de ver, entendiendo que aquí vamos a expresar un juicio. Es correcto que Porfirio Díaz esté en Francia, en París particularmente, o regrese su cadáver a México. Hoy, toda la prensa y los medios de comunicación se ocuparon del tema. Qué grato que ustedes también les haya interesado el tema, que ya fue bien expuesto por Tencho, por el maestro Resendi. Pero repito, aquí hay un nivel de conciencia en cada uno de nosotros de definir al final de este panel si nosotros vamos a decir que se quede en París o que se traiga acá. Esa sería una de las cosas. Quien haya leído México Bárbaro, quien haya leído la expoliación terrible de los yaquis en el Valle del Yaqui, o en los mayos, en la cuestión del Enequén, o lo de Valle Nacional, y lo vea en toda su expresión de la palabra, definitivamente no tendrá ningún argumento para hablar en positivo o benévolamente de este gran general que, como ya dije, en este libro del Coloso de Galatado,
forjaron una patria, es cierto, pero no fue una patria forjada para la opresión y la humillación de la gente. La revolución viene, la revolución acabará, por supuesto, con el mito del porfiriato. Quisiera agradecer a Elvira, a Carlos, por este espacio, a Hortensia, a Che y a Armando. Y pasamos a decirles, quien se interesó precisamente por la parte amorosa de don Porfirio, Guadalupe Loaesa tiene en este libro Amores Mexicanos una parte muy interesante. Así que, Hortensia, si me hace favor de preguntar a los compañeros algo y se lo llevo. Hace más se los marqué ahí ya con un papelito. ¿Cuál era el segundo apellido de don Porfirio? Mori. Ahora que me metiste en el lío, ¿y a cuál se los dos? No. Otra. A ver, otra. Voy a pedir al maestro Reséndiz. Pero ahorita un momento, ya entrego este libro. Eso fuiste más entusiasta. Hay un libro extraordinario, de veras, el de Paco Ignacio Taibo, dos temporadas, ya saben, es fabuloso, la escena trágica. Así que, maestro, te presento una pregunta. Bueno, Díaz en su política estableció relaciones muy estrechas con caudillos regionales. Aquí en Nuevo León, durante la presidencia de Díaz, ¿quiénes eran esos dos caudillos que eran los que tenían el control político aquí en Nuevo León? Ok, gobernador Treviño. Pues son demasiados, ¿eh? Además que son niños muy aplicados, ¿eh? Pues sí, dejo mi biblioteca, pero con mucho gusto, ¿cómo no? Contra la historia oficial de José Antonio Crespo, un investigador de primerísimo nivel, ¿verdad? Les trae, bueno, pues aquí hasta las cartas amorosas de don Porfirio y sus chamacones. Era simpático para escribir, porque dice que no se las dictaba a nadie, él personalmente las escribía. Así que, Armando, una pregunta para que se lleven contra la historia oficial. Un poquito difícil. En 1908, un periodista norteamericano... ¿Cómo se llama el periodista? Freeman. Completo. James Freeman. La señora. James Freeman. Acá la señora. Hortensia. La señora acá fue. La señora dijo. Fue la señora. La señora. ¿Eh? Fue una mujer. Sí. Vamos a hacer esto. A ver, la siguiente pregunta, solo mujeres van a levantar la mano. Vaya por su libro. Guadalupe Loaesa, sí, una pregunta, sí, pero nada más, de veras, vamos a pedirles solo a las mujeres, porque este es de chisme, pero bueno, Guadalupe Loaesa se llama En el Closet y ya trae todos los maricones que ya salieron del closet, así les dice ella, yo no, pero aquí habla de Nachito, el esposo de amada, ¿verdad? Es realmente trágico su final, etcétera, pero igual lo que lo es. ¿Cómo se llama? A ver si saben ahora la fecha.
¿La fecha? Pero pura mujeres. La fecha de la renuncia de don Porfirio Díaz después de los tratados de Ciudad Juárez. El 25 de mayo de 1911. ¡Bravo! Bueno, uno de este autor medio escandaloso, novela histórica, no todo lo que dice es probable, no, este no es el autor, pero sí trae arrebatos carnales de Francisco Martín Moreno. Aquí les marqué con papelito. Ahora la siguiente pregunta del maestro Rosendo sería para puros hombres. Bueno, porque sí, me ayuda Hortensia aquí en esta pregunta. Dice que, o decimos, ¿cuántos años duró Porfirio Díaz en el exilio? Cuatro, cinco. ¿De qué año? De 1915 a 15. Cuatro años. Creo que para todos. Los hombres. Es un libro hermoso, de veras, de Enrique Flores Cano, toda la autoridad, imágenes de la patria. Es un libro de lujo, de veras, por su contenido, su presentación y el autor. Así que, ahora sí, para todo el mundo, Armando, una pregunta, pero muy facilita, de veras. Ese sería muy difícil, pero bueno, la hacemos. Hubo una insurrección en contra de Porfirio Díaz en Veracruz y él pronunció la frase "Mátalos en caliente". ¿En qué año? Bueno, pues como dije al principio, mi gratitud por esta oportunidad, y lo digo muy en serio. Para mí es como agarrar, como cuando estábamos, no disculpar las damas, cuando estábamos muchachos íbamos al Tonger, que era un señor que vendía mariscos. Agarra uno mucha fuerza viendo a los compañeros, viendo a tantas personas que conocemos y que queremos, y darme esta oportunidad, Carlos Elvira, de veras lo llevo en el alma. Decía Ortega y Gasset, los ingratos piensan que todo lo que tienen es porque se lo merecen. La verdad, dice el mismo pensador español, todo lo que tenemos lo debemos a alguien, y ese alguien no lleva cuenta de lo que nos da, y debemos ser agradecidos. Así que muchas gracias por esta oportunidad, compañeros. Muchas gracias, les estimo mucho. Enrique Kraus, si quiere, si quiere, y
ya los restos de Don Porfirio ya no están en Francia, están en el convento de la Soledad, al lado de Oaxaca. Hace mucho tiempo se ha dicho, lo he leído muchísimas veces, pero realmente hay... no hay una situación contundente, es un rumor y él era su deseo de que se fuese a reunir con la mujer que tanto amó, que era Juana Cata, pero realmente ahí no hay un testimonio real, que yo le paro. Él siempre lo quiso. Una pregunta, maestro. La que está en el templo de la Soledad es su mamá, Petrona Mónica, ¿verdad que está en el templo de la Soledad y él quería regresar ahí a Cristo? A estar ahí. Dicen que Carmelita, cuando regresó a México, se trajo unos restos de Porfirio Díaz, pero es un poco extraño. Pero la que está dentro de la Soledad es su mamá de él. Muchísimas gracias. Y lo pagó.